debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, con experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Aprovecha la ocasión el hombre que es diligente, y ténganlo bien presente si al compararla no yerro. La ocasión es como el fierro, se ha de machacar caliente. Muchas cosas pierde el hombre que a veces ha vuelto allá, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre, y es vergüenza ser ladrón. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades, sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos, es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Es la memoria un gran don, cálida, muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos.